Bienvenidos, chicos de YouTube. Ya sabéis, tenemos una precaución que habéis visto en pantalla. Estamos con una nueva serie, una nueva guía, un nuevo juego que es Path to Hunter. Muchas gracias a Something's You por la key, por facilitarme la key. Path to Hunter, Back to the 90. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es acabar el prólogo e intentaremos alcanzar el 100% con Haruka Amaikawa. Es la idea que tenemos de primeras. Le tengo quitado esto, no sé por qué. Ahora. Bueno, no escuchaba nada. Vale, como digo, vamos a alcanzar el 100% o intentarlo con Haruka, aunque antes tenemos que acabar el prólogo, así que venga. Bueno, este juego tendremos en galería un montón de cosas. Se trata de coleccionar braguitas, escenas. Vamos a intentar, como digo, hacer hoy el 100% de Haruka a Maikawa. Y vamos al lío, historia. Hay que hacerse, son cuatro capítulos. Intentaremos hacer un capítulo por vídeo. Y lo que falte, pues tal. No podemos seleccionar hasta el prólogo nada, así que a darle caña. Prólogo. Empezar el juego. Así que vamos a ver de qué va esto. Mi nombre es Kenji, vivo en una gran ciudad habitada por muchas almas solitarias. La gente no tiene tiempo para descansar, la mayoría solteros. Y no hay amor. Vale, creo que hay un botón para omitir texto. Bueno, ahí tenéis el cacho texto que lo podéis leer cuando queráis. Lo pongo para que lo veáis y saltarlo. Luego paráis si lo leéis si queréis. Podemos ir directamente a por el trofeo, por los trofeos, ¿no? Se puede. Mucho sobre las chicas. Las bragas dicen mucho de las chicas. Oh my god, ¿dónde nos hemos metido? Nada, ya sabíamos a lo que veníamos, sabemos a lo que veníamos. Así que no es nada raro. Ahí está, prólogo terminado. Como veis, simplemente entrar al prólogo y darle X como un poseso para acabar el prólogo. Y empezamos. Vamos allá. Vale. Vamos saltando todo esto, más o menos lo pongo aquí para que lo leáis, por si queréis. Pero nosotros vamos al tema que es a buscar finales, buscar luego las braguitas, repetir, en fin. Información, presiona X para omitir texto, cuadrado para resaltar objetos. Vale, empecemos. Hola. ¡Qué belleza! Una mujer hermosa. Tiene que tener bragas bonitas. Vamos a decirle hola. Y después. Oh, no hay problema. Así que, bueno, ese no lo han traducido del todo, ¿eh? Hay algunos trozos que no están traducidos. Vamos a poner un no hay problema. Vale, vamos a levantar el destornillador. Si lo encontramos. Aquí. Ha recogido el destornillador. Vale. Vamos a usar el televisor. Y cambiaremos de canal hasta que surja una discusión de anime. Ups. A ver, voy a ver si hay algún problema en el sistema. Una discusión de anime. Vale. Vale, sigo hablando hasta que surja, hasta que pueda sugerir ver un anime juntos y sugerirlo. Vale. Sigamos hablando. Vale, vemos junto el anime. Vale, perfecto. Vale, y luego se tiene que ir a la lavandería. Vamos a seguir tocando, cambiando de televisión hasta que se tenga que ir. Vale, se va a la lavandería unos minutos. Vale, tenemos que hacer clic en la grabadora e ingresar un código. Vale. Grabadora, VHS. Y giramos el tornillo a izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Vale, ahora tenemos que esperar a Aruka o salir.
podemos esperarla. Es la barra que hay arriba, o saltarlo, dando la skip. Vale, todo listo. Oh, ya lo he hecho. Es que soy muy rápido. Vale. Vale, entonces podemos ver ahora, claro, por supuesto. Vale, lo dejo en la cocina. Vamos. Vamos al lío. Oh my god. Vale, esto es un final, ¿no? Eres una cocinera maravillosa. Vale, estos hablan de sus cosas. Me gusta, yo. Te quiero, nos queremos. ¡Oh, qué bonito! Y tenemos un anime de fondo y todo. Este anime es muy interesante. Muy bien. Vale, pues creo que ya tenemos la primera historia, ¿no? Ups, me he ido a los créditos sin querer, perdón. A ver si puedo volver. Vale, del Iruka. Tenemos el final verdadero. La felicidad está cerca. Bien. Ya tenemos, como digo, entonces el final verdadero. La felicidad está cerca. Y ahora tenemos que hacer terminaciones. Vale, pues ya tenemos una primera cosita. Así que empezamos de nuevo otra vez. Ahora tenemos que hacer clic en Haruka y decirle que sí para visitar el baño. Así que esto, que ya lo hemos visto, me lo salto. Vosotros, si queréis, podéis leer los diálogos todo lo que queráis. Aunque algunos no están traducidos del todo, pero bueno. Vamos a ver. ¿Dónde está para ir al baño? Vale, esto. ¿Te importa si me lavo las manos? Correcto. Vale, entonces. Vamos a hacer de otra manera mejor. Sí, vamos a ir al menú principal y lo vamos a hacer de otra manera. Sí. He pensado que lo vamos a hacer de otra manera mejor. Sí. Porque vamos a escoger primero como que la vamos a cabrear un poco mejor, sí. He pensado sobre la marcha y es mejor. Historia, tal. Empezamos de nuevo. Venga. La primera respuesta que le vamos a dar es que se ve mejor en la foto. Eso es lo que vamos a hacer. Vale, entonces, vamos a ir rápido. Aquí estamos. Hola. Te ves mejor en la foto. Eso no le va a gustar. Se pira. Antes de intentar meterte en la braga de una chica, tienes que encontrar la mejor manera de acercarte a ella. Vale, vamos a intentarlo. Porque claro, ese sería el. Eso creo que ha sido el primer final, ¿no? O sea, claro, si volvemos. Es el sucio, correcto. Hemos conseguido el final del sucio, perfecto. Vale, y luego cuando se vaya a revisarla. Vale, ahora tenemos que. Vale, ya entendí. Si me deja que se ha quedado como. Pillado. Se ha quedado pillado, en serio. Se ha quedado pillado, buenísimo. Le he dado a no sé qué botón y se ha quedado colgado. Lol, qué fuerte, ¿no? A ver. No puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada. Bueno, no pasa nada. Cerramos y abrimos el juego. Súper raro que se ha quedado colgado. Pero bueno, una vez que. Ya tenemos el primer final, realmente. Después del final verdadero. O sea, sería. Hostia, que me lo he puesto en inglés. Joder, perdón. Vamos a ponerlo en español, que aunque no esté del todo en español, sí que algo se puede hacer, ¿no? No está entero, full español, pero sí podemos disfrutar algunos textos, sobre todo vosotros, ¿no? Vale, tenemos el final verdadero. Tenemos. Joder, y ahora me lo pongo en alemán, las prisas, gente. Ay, Dios, qué desastre, de verdad.
¡Qué desastre! Venga, acabo algo bueno y anda. Piensa en hacer algo bueno, por favor. Bueno, pero la verdad es que no debería haberme salido. Lo que pasa es que se ha quedado colgado, tío. Vale, ahora. Se ha quedado misteriosamente colgado. No sé, ha sido muy raro. Pero venga, vamos a proseguir, ¿vale? Juego está bien, el juego está muy bien para lo que es. Echarle un vistazo, platinarlo. Si quieres, puedes disfrutar de él. Bueno, nos ha guardado el final del sucio y de que la felicidad está cerca. Perfecto, vale. Lo siguiente que vamos a hacer es que cuando se vaya a revisar la ropa, vamos a usar la silla en la mesa y nos vamos a sentar ahí, ¿vale? Entonces, vamos a provocar que se vaya para provocarle. Que antes se ha ido diciéndole hola. Vale, que se vaya. Pedir ir al baño, no. Vale, porque si hacemos dos seguidos, hacemos que sí para ir al baño, pero lo mejor es que no. Vale. Vale, vamos a poner esto. A ver si se pira. Vale, deja de hablar, sigue hablando. Seguimos hablando. Vale, que veamos juntos anime. Y ahora cojo el destornillador. Vale, se va. Y ya aprovecho y me siento. Sentarse en la silla, sí. Ala. Y esto es el asesino de sillas. La silla maldita, la muerte de una silla fue totalmente inesperada. Fue detenida por las circunstancias de su muerte. Como podéis ver, ahora en el menú tenemos el asesino de sillas. Como otro final. Tardó un poquito en volver al menú. Pero es normal, ¿no? Es como que estuviera haciendo un tiempo de carga. ¿Veis? Y ahora en la historia tenemos el final verdadero y dos finales. El sucio y el asesino de sillas. Vamos a seguir con otro. Vale, ahora tenemos que esperar a que revise la ropa. Vamos a ver. Venga, decimos que hola. Vale. Vale, reusamos. Cogemos el destornillador. Y ahora tenemos que provocar que se vaya de nuevo a arreglar. Vale, le damos a esto. Vale. De acuerdo, vete. Y no vamos a hacer nada. ¿Veis que el tiempo está arriba? Pues no arreglamos la grabadora y ya está. Hey, ¿ya has terminado? Quiero ver mi anime esta noche. Vale, adiós. Perfecto. El vagabundo. Me parece genial. Muy bien, pues ya tenemos otra que supongo que si volvemos. Tiene que ser el siguiente final, la del vagabundo. A provocar los finales, pues hombre, te tiras un ratito, ¿no? Sobre todo por lo de entrar y salir, que realmente podemos dar a continuar, pero veis que vamos ahí slowpoke, nos queda todavía 3, 6, bueno, nos queda todavía un poquito más. Vale. Vale, ahora vamos a proseguir otra vez. Lo que pasa es que esta vez no vamos a hablarle. No vamos a seguir hablando con Haruka, por lo que no va a sugerirnos lo del anime.
Lo que tenemos que hacer es no seguir hablando con ella, ¿vale? Cuando nos diga de hablar. ¿Ve? Un nuevo anime en VHS. Dejo de hablar. Para, me distraes. Vale, vamos a cambiar, que se vaya y lo arreglamos, ¿vale? Que arreglarlo era izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Correcto, saltamos y todo listo. ¡Hala! Otro favor. Recompensarme. ¡Oh! Me ha dado una braguita. ¡Oh! ¡Qué bonito! Perfecto, hoy has recibido tu merecida recompensa, pero esperabas más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si hemos cobrado la que teníamos que cobrar, que yo creo que sí, que es la merecida recompensa, que tenemos otro final y nuestra primera braguita. Las braguitas. Estamos hechos unos degeneraditos. Vale, en colección de bragas, pues de Haruka aparece la dueña de esta braga muy linda, gentil y vulnerable. Oh my god, oh my goodness. Y con escenas de Haruka no tengo ninguna todavía. Pero bueno, como veis, vamos bien porque tenemos el final verdadero y tenemos los cuatro primeros finales y las bragas rosas. Así que vamos bien, vamos a por otro final. Vamos a ver. Vale, vamos a ir al baño primero. Ahora, antes de nada, vale. Vamos al baño. ¿Te importa si me lavo las manos antes? Vale. Vale. Junto a la rejilla del drenaje. Aquí no está la bañera. Una puerta, una lavadora, un balde, un espejo. He vuelto. No debería haber en el baño. Hostia, pero claro, ¿cómo voy al baño? Ah, vale, ya sé. Vale, vamos a volver a comenzar de nuevo, que no sé qué antes que se ha quedado pillado. Vamos a pedirle lo de. No vamos a pedirle lo de las manos. Vamos a probar con hola. Con mujer tan hermosa. Y vamos a ver si puedo interactuar con ella. Pedirle al baño. Sí. Vale. Hostia, pues este baño. ¿De ahí una bañera en algún lado? No la veo. Químicos. Vale, vamos a robar. Bueno, nos hemos metido aquí. Tropezaste con algo y te mataste en la oscuridad. Este no sé cuál es el de la oscuridad. Vamos a mirarlo. Es que no veo la rejilla de drenaje en el baño, no sé. A ver, hemos conseguido. El de la oscuridad, hemos conseguido uno de por abajo. No sé, me apetece de un hombre ahogado, pero. Claro, es que este es el baño con la lavadora. Pero yo quiero el baño con la bañera. Pero, ¿cómo puedo seleccionar que me voy al baño con la bañera? Es interesante eso, ¿no? A lo mejor tiene dos baños. Voy a probar a forzar. A ver si me enseñan lo del baño. Una almohada.
Vale, vamos a cambiar de canal hasta que se vaya a la lavandería y nosotros ir al baño, que supongo que será el baño distinto. Vale, seguimos hablando. Seguimos hablando. Ahora que se vaya. Le decimos lo de la nieve hasta que se vaya. Cuando cambiemos de canal. Vale, se va. ¿Me puedo ir al baño yo ahora? No, por lo que veo, ¿no? Libro, un vestidor. Pero el baño ni para atrás. No, no puedo. Vale, entonces no me convence. Aquí no tiene ni canales. Nada, vamos a ver otro final. O sea, vamos a ver el mismo final que antes. Es raro porque es que debería darte un segundo baño. A ver, vamos a ver. Voy a comprobar una cosa. Así que dadme un segundito que voy a seleccionarme de cómo llegar al baño de la bañera y ahora nos vemos. Enseguida, no tardo. No os vayáis. Vale, ya estamos otra vez aquí y no iba desencaminado yo en... No, el prólogo no. No iba yo desencaminado para el hombre ahogado, ya que el baño tiene dos secciones. La derecha se sale y por la izquierda la puerta, que yo pensaba que se salía, no, por la izquierda está la bañera. O sea, es que es un baño un poco raro, ¿no? Entonces vamos a forzar de nuevo con las dos primeras manteniéndolo aquí en hola, como siempre. Y ok, no hay problema. Vamos a forzar de decirle ahora que me voy al baño, ¿vale? Y ahora que nos vamos al baño, abrimos la puerta esta de aquí. Y ahora sí, hemos entrado en la bañera, que hay una caja de jabón en la rejilla. Correcto. A ver, rejilla. Vale, este es el... Esto es una silla, sentarse, no. Vale, sí, hay una en la etiqueta con el NAMI. Deberíamos cogerla, el polvo. Y luego hacemos clic en la rejilla y saltamos. ¿Nadar como un pez? Sí. A la leche. Me fui al agua. Oye, es un pervertido. Acabas de ensuciar el agua. El hombre ahogado. Tu acto fue inaceptable. Fuiste incapaz de resistir y finalmente te ahogaste. Vale. Vamos a probar con otro final. Ya que estamos aquí, no vamos a salir a entrar. Vale. Y... Vale, vamos a volver a hacer lo mismo, pero vamos a reusar el bañarnos. O sea, lo mismo, entro, cojo el polvo, la meto, pero nadar como un pez, no. Y ahora viene la otra. Muchísimas gracias, hiciste un baño muy precioso para mí. Perfecto, ya tenemos otro tal, el hombre solitario. Vamos a seguir reintentando. Vale, y vamos a volverla a forzar a irnos al baño y nos vamos a sentar esta vez en la silla. No, da igual que sea hablándole con ella como pedir ir al baño, ¿vale? Cualquier forma. Vale, bien, nos vinimos para acá y nos sentamos en la silla. Las sillas en este juego son la muerte, como habéis visto, ¿no? La silla maldita 2. Vale, vamos a volver al cuarto de baño. Estamos en sección cuarto de baño total. Vale, seguimos hablando con ella. Le pedimos ir al baño. Vale. Vamos al baño, saltamos en la bañera. Entro a la bañera. Vale, hacemos clic en el jabón, que no llego. No, sentarse no. No llego. Vale, me ha pillado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás afuera desnudo? Jabón un montón.
Ah, hay productos embotellados a la derecha. Mierda. Vale, no pasa nada. ¿Qué le decimos? Hostia, que se me ha quedado pillado otra vez. Sí, creo que se me ha vuelto a quedar pillado. Bueno, segunda vez que me da fail el juego. Ya van dos. Pasa nada, vale. Lo que tenemos que hacer cuando nos tiremos a la bañera es hacer clic en los jabones que hay en la derecha, que son los. La pila de jamones. De jamones, sí. De jamones de los que se comen. De jabones que hay así colgados de champú, de estos de gel, ¿vale? ¡Wow! Leche, tío. Estoy para que me encierren, de verdad, dándole mal. No, poco a poco, ¿eh, gente? Paciencia, que hace mucha calor. Tengo mucho follón encima. Quiero correr tanto que fallo más que pericos de los palotes. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para divertirnos. De mientras podéis volver a intentar vosotros. Es la misma operación que estamos haciendo, pero en vez yo buscaba el jabón este, no, es el jabón que está a la derecha, los productos. Yo pensaba que no iba a llegar hasta ahí, claro, no tiene sentido, ¿no? Que te tires a la bañera y que de manera milagrosa llegues súper largo a esos productos. Pero bueno, oye, fijaos que tenemos ya un montón de finales, más el de la oscuridad, que lo hemos cogido de manera random. Ha sido un final ultra random que hemos sacado. Prometo que para los próximos días estará mejor el tema, espero. Porque llevamos un meneo que no veas. Pero bueno, vamos bien, ¿eh? De todas formas, vosotros podéis irlo disfrutando a la vez que lo leéis. Yo voy más rápido para no estar leyendo mucho. Queremos ir al baño, aún así para ir lo más rápido posible. Nos metemos para acá. Nos bañamos ahora. Vale, y ahora rápidamente, esos son los genéricos. Exacto, eso es lo que yo quería. Vale, el suelo enjabonado, me maté, perfecto. Vale, vamos a volver otra vez a la bañera. Ya sabéis que le podéis dar así, que si te importa si me puedo lavar las manos para irnos para la izquierda. Vale, el cabezal de la ducha será este. Cuando entremos habrá que darle varias veces y luego en la ventana cuando no sea interactivo, ¿vale? El hombre ahogado 2. Pero si yo no le he dado. El cabezal de la ducha. Me he matado yo solo por darle a la bañera. Yo pensaba que era ahí, pues no, tiene que ser en otro lado de. Pero bueno, eso es otro final también, el hombre ahogado, así que lo teníamos que sacar igualmente. Así que nos da igual. Nos vamos para la izquierda. Entonces el cabezal supongo que será esto o aquello. Pero aquí está el baño. ¿Qué cabezal hay? Ah, el cabezal de la ducha es esto, es verdad. Puede ser eso, ¿eh? Vale, y ahora la ventana. Vale, son dos veces. Me encanta, se ha matado. El fugitivo. Vale, y hay que hacer lo mismo, pero sin darle ahí, sino dándole a la ventana. Genial. Maravilloso, es que me encanta. O sea, adoro esto, tío. Vale, vamos a volver otra vez al baño. ¿Te importa si me lavo las manos por 89 veces? Y ahora lo mismo, pero en vez de tocar el cabezal, nos vamos directamente a la ventana. Es decir, nos metemos aquí. Y me voy por la ventana. ¡A la puta! Vamos a ir un momento al menú principal para saber lo que llevamos, para recapitular. Va todo genial, es todo maravilloso, es todo increíble. Esto es buenísimo. Me encanta este tipo de juegos. Es que me lo paso bien, desestresa y te echas unas risas, no sé. Son unas jajas, ¿vale? Mira, en historia, ¿veis? Ya tenemos toda la parte de finales, casi entera, 3, 6, 9, 10, 11. Nos queda cansado. Y recordad que la oscuridad ya lo tenemos, ¿vale? Así que vamos a seguir con este Patsu Hunter. Seguimos cazando bragas. Vale, volvemos al baño. Vale, vamos a volver al baño. Hola, linda.
importa si me lavo las manos, mona. Vale. Vale. Vamos a meternos. Y ahora vamos a provocar que venga ella. Saltando esto. ¿Pero qué estás haciendo? Vale, le decimos que... Es que a... Piensa que estaba caliente. Oh, por supuesto. Vale, esta es mi oportunidad perfecta. Vale. Vale, solo tenemos que esperar el temporizador para seguir corriendo. Simplemente lo saltamos. Estoy cansado, me voy a casa, ¿vale? El hombre exhausto, cansado. Vale, vamos a reintentar. Pero ahora vamos a provocar otra vez final de en plan meterme en la bañera. A veces les doy demasiado rápido, luego tengo que pedir al baño, si no la segunda opción a la derecha, como ya sabéis, ¿no? Vale, nos metemos, volvemos a provocar la reacción. ¿Te gusta, nena? Ahí, ¿te gusta, nena? Después de esto te gustará más mi cuerpo. Toma. Vale, vamos a coger las dos opciones restantes también, ¿vale? Sí, te ves mejor con esos moratones. Vale, nos ha pegado una paliza. Noviz, a ver, trofeo. Por hacer 15 finales. Perfecto, junto con el prólogo. Vale, pues ya tenemos 15 finales. Vamos, muy bien. Venga, vamos a volver al baño porque tenemos que ponerle las otras dos opciones a cuando nos metemos en el agua, ¿eh? Que son finales distintos. Date cuenta, por si no lo estáis notando, que básicamente lo que estamos provocando con esta muchacha, y luego provocaremos con las demás, es buscar todas las opciones y combinaciones posibles. O sea que cuando terminéis una combinación, básicamente si pensáis en hacer otra, pues ya tendréis un final distinto, ¿vale? Lo digo por si alguno no lo había previsto. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, me caí en la bañera y me mojé la ropa. Vale. Vale, y ahora... Me caí en la bañera y me mojé la ropa. ¿Me vas a dar algo? ¡Policía! ¡Está bajo arresto! Vale, atrapado. Perfecto. Y ahora le vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner la opción de dame un abrazo, por favor. Así que primera opción, segunda a la derecha, o hablar con ella, que es lo que a mí me pasa siempre, y pedirle ir al baño. Nos vamos al baño, nos ponemos a caer en el agua y le pedimos un abracito. Abrazo de oso. Vale, provocamos el skip. ¿Me das un abrazo, nena? ¡Vete a la mierda, pervertido! Dios, nunca tendré hijos. Eso es que me ha dejado castrado. Perfecto, lo de la oscuridad lo hemos sacado. Vale, y ahora vamos a buscar el enchufe derecho en vez del izquierdo. O sea, vamos a sacar lo mismo que hicimos con el de la oscuridad. Pero, simplemente, ¿te importa que vaya al baño? Vale, abrimos esto... Vemos el gabinete, apartamos cosas, le damos clic al enchufe derecho y retrocedemos, si me sé el botón de retroceder, que supongo que será atrás, y le damos clic a la lavadora dos veces. ¡Oh, oh! ¿Qué coño está pasando? Vale, tenemos las braguitas rojas. Vale, ya tengo mis braguitas... Vale, acepto abrirla y ahora tenemos que volver hasta que revise los canales. Ya estamos listos y que ella revise la ropa, ¿vale? O sea, tenemos que provocar que se vaya con el final a por la ropa. Para eso ya sabemos de nuevo que tenemos que coger todo esto, seguirle hablando... Beber juntos el anime, aunque eso realmente no es necesario. Cogemos el destornillador por si acaso, le cambiamos una vez más el canal,
y se va a la ropa. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué no me dijiste? Hay agua por todas partes, la hemos inundado y hemos conseguido otro final. Vale, volvamos al menú principal. Ya con todo eso hecho. Y ahora nos queda, pues, escenas extras, supongo. Porque en historias, capítulo 1, veis, tenemos finales, pero luego también tenemos en galería, bueno, en galería no, supongo que serán en escenas, las tres escenas extras de Haruka a Mahi no sé quién, de Haruka, vamos. Así que vamos a por esas escenas. Vale, tenemos que hacer tres asesinos de la silla, supongo. Así que vamos a provocar a ver si con un asesino de la silla más es suficiente para el extra. Porque hemos muerto dos veces. Y nos podríamos sentar por aquí, por ejemplo, ¿no? No hay muchas más sillas, ¿no? Nueva escena disponible, correcto. Te tienes que sentar tres veces para desbloquear la escena, como habéis visto, ¿vale? Así que una está. Y ahora nos vamos otra vez al baño. Siempre acabamos en el baño metidos. ¿Te importa si me voy al baño? Es que me meo mucho. Interactuamos con la planta. Y ya tenemos otra escena disponible. Vale, y nos vamos de nuevo, y tan pronto como Haruka revises la ropa, apretamos cambiar de canal, pues hay que llegar al canal 69. Así que vamos a ir cogiendo el destornillador, vamos a ir haciendo y provocando que se vaya. Como ya sabéis que es provocar esto rápidamente, hasta que le digamos que seguimos hablando, que sí queremos ver el anime con ella. Y ahora ya es pasar el de este hasta que se vaya y luego empezar a bombardear el canal todo lo que podamos, ¿eh? Porque tenemos que llegar al 69 para la escena extra. Y fijaos el tiempo que tenemos arriba, que no es muy elevado. Da tiempo, pero que no os podéis descuidar. Para llegar al 69. No te pierdas este increíble venta de dragas. Creo que estoy en el cielo. Vale. Vale, ya podemos saltar todo esto. Porque nos vamos a ir al menú para comprobar que todo va viento en popa. Vale, ya tenemos en historia, capítulo 1, el final verdadero, tenemos todos los finales, tenemos, porque no podemos pasar, sí, podríamos pasar al siguiente si quisiéramos, pero no queremos, final verdadero, todos los finales, nos quedan las bragas, porque en escenas tenemos todas, también de ella, como veis tenemos las tres, vale. Y nos queda, por tanto, las braguitas. Vale. Vale, lo primero que vamos a hacer es, en cuanto podamos, levantar el destornillador para ir al baño, ¿vale? Así que vamos al lío. Podemos decir hola, le tenemos que hablar siempre las dos primeras, ¿vale? Levantamos el destornillador y nos vamos al baño. Con tu permiso, me piro para el baño. Vale. Entramos, hacemos clic en los detergentes. Vale. El derecho. Vale, volvemos para atrás.
en el cubo que tenemos en el piso, hacemos clic. Vale, hemos recogido el balde. Lo drenamos. Y tenemos las primeras bragas rojas. Vale. Entramos en el baño. Recogemos la toalla. No, la toalla no, a ver, un espejo. No, el espejo tampoco. Tiene que haber un objeto aquí. Rejilla de drenaje. Vale, con el destornillador lo puedo abrir. Vale, la rejilla dos veces. Y encontramos una manilla de una puerta. Vale, vamos al cajón sin asa que está por aquí. Que es este, el gabinete. Y tenemos otras bragas. Perfecto, maravilloso. Vale, vamos a la bañera y hacemos clic en el espejo varias veces para obtener más bragas. Vale, ya tenemos tres. Vale, cogemos jabón y toalla. O sea, cogemos el polvo. Porque jabón más no se puede coger. Y una toalla también. Vale, tenemos el jabón y hemos cogido una toalla. Vale, creo que ya tenemos todo porque no hay más posibilidad de... Ahora hay que pedir que se vaya la otra. Sí. Y cuando se vaya, hacemos clic en la lámpara de pared junto a la cama. Vale, vamos a provocar a ver si eso pasa. Porque la lámpara de pared es la lámpara esta. Vale, la tengo controlada. Así para cuando se vaya. Vamos a provocar que se vaya, ya sabéis cómo. Como os he estado haciendo hasta ahora. Que es cambiándole el canal y diciéndole que le mantenemos la conversación. Le mantenemos la conversación. Y le decimos que sí, que nos gustaría ver el anime. Le cambiamos el canal. Y le trasteamos con la toalla para conseguir otras bragas. Perfecto. Vale, y por último tenemos que hacer clic en el diario. En su estante. Bueno, eso lo haremos luego, ¿vale? Porque tenemos que hacerle clic en el diario del suelo. Y luego mirar en los estantes de aquí. Pero eso lo haremos ahora luego, ¿vale? Vamos a salir ya con todo lo que tenemos. Y vamos a revisar cuántas bragas nos quedarían, que creo que serán pocas. Para ir revisando, básicamente, que creo que me quedarán como mucho dos, creo. Y con esto dejar el primer vídeo de hoy, creo. Vamos a echar un vistacito para ver si estoy en lo cierto. Pero creo que me faltarán solo dos. ¿Veis? Me faltan dos, con mucho amor y marinero. O sea que lo tenemos ya prácticamente terminada a esta muchacha. Vamos a volver a la bañera, a la misteriosa bañera. Así que vamos a ello. Hola. Mira qué bien te vas sola. Vale, me voy a la bañera con tu pedirmiso. Vale, le decimos que hacía calor. Ahora cuando nos duchemos de nuevo. Oh, mierda, qué demonios. Ha pasado aquí. Vale, mira que estaba caliente, tío. Vale, perfecto. Un cajón abierto. Vale, y quitamos toda la ropa. A ver si me va a pillar, porque no veo nada. Ah, aquí. Vaya, hombre.
a quitarla toda para el otro lado. Parece que no hay tiempo. Yeah, misión complete. Vale, a ver si me da tiempo leyendo esto. Cuanto más prohibido es algo más fuerte. De inglés, matemática, filosofía, historia, manga. Inglés. No. Vale, me tengo que quedar con la copla. Vale, inglés, matemática. Vale, vamos a hacerle esto una foto. Si puedo rápidamente. Vamos, que me queda un poco tiempo. Ahí está. La hacemos foto y ahora la buscamos en el siguiente intento y ya está. Tan fácil como eso. Así que reintentamos, la mandamos ahora al baño, miramos el diario y buscamos rápidamente todo. Y ya tendremos terminada esta muchacha a tope. ¿Se puede hacer más rápido? Sí, se puede hacer mejor también. Soy quien soy y es lo que hay, pues esto es lo que hay. Yo creo que está bien, ¿no? Se entienden las cosas, hemos tenido fails, como siempre, pero bueno. Lo hacemos lo mejor que podemos, para todo lo que tenemos a la vez. Y nos lo pasamos bien, que es lo importante, ¿no? Vale, me parece curioso que nunca hay que preguntarle por la litera, ¿no? Para esta muchacha. Bueno, se va. Inglés, matemáticas, filosofía. Vamos a ver. A ver. Inglés. Matemáticas. Filosofía. Historia. Manga. Y la estufa. La estufa. ¿Qué es la estufa? ¿Dónde hay una estufa? Ah, la estufa arriba, el aire acondicionado. Vale. Uy, pues no. Pues, ¿what? Libro inglés, mangas, una silla, historia, matemáticas. Ah, una estufa con cama. Vale. Ok. Vale, vale, vale. Vale, vale, que era el cajón ese. Bueno, no está Patsu Hunter. Lo hemos cogido mal porque yo pensaba de una estufa. Pero tenemos lo más importante. Tenemos uno de los trofeos creo que más complicados de este juego. Creo que era... Ah, bueno. Pues no es complicado. Igual es que, vale, nota para sus hunters coleccionar 6 panties. Vale, tenemos 15 finales, 6 panties y hemos hecho el prólogo. Había un trofeo de conseguir en 20 segundos algo. Será este, ¿no? Remover todos los virus en 20 segundos. Pero eso será de otra sección a lo mejor. O coleccionar 5 braguitas en una pasada o algo de eso. Bueno, de momento vamos al menú principal. Porque lo que es por hoy, hemos hecho lo que queríamos, que era acabar con la muchacha al 100%. Es decir, hoy, capítulo 1, Haruka Amawaki, 100% terminado, final verdadero, todos los finales, todas las bragas, todas sus escenas, las 3, su colección de bragas que tenemos aquí, de Haruka. Ahí está, de Haruka, tenemos todas. Y su galería. Así que yo me contento con haber acabado hoy al 100% su capítulo. Otro día haremos otro. Luego iremos buscando los trofeos sueltos que nos queden cuando vayamos haciendo las cosas al 100%. Y nos vemos en un próximo vídeo retro. Que se lo paséis muy bien. Contaremos con todo lo que tenemos por delante, que no es poco. Nos vemos. Hasta prontito. Chao. Bye bye. Hasta otra. Chao.